cordiales bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Concesión de agua es un tema que pone en debate a dos cantones, el Cantón de Alvarado y el Cantón de Oriamuno. A continuación, los detalles. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Concepto que parece no aplicarse como debiera en distritos del cantón de Oriamuno que requieren del líquido vital. Viéndose en tal necesidad, la Municipalidad de Oriamuno solicita una concesión de agua, como el término lo califica, que permita que este líquido pueda ser captado en terrenos que se encuentran en jurisdicción del cantón de Alvarado, propiamente en la zona de San Martín de Irazú, donde está actualmente la captación de COT, concesionada desde finales del año 1994. Don José, un problema tal vez que abarca dos cantones, el de Alvarado y el de Oriamuno. ¿Por qué apuntar hacia la zona norte de Cartago, en este caso el cantón de Alvarado, para esta concesión de agua? Bueno, en primer lugar, aquí en Oriamuno nosotros tenemos bastantes nacientes, bastantes fuentes, pero ya todas han sido captadas. Y no solo por Oriamuno, aquí están las captaciones del acueducto municipal de Cartago, hay muchas captaciones del acueducto municipal de Paraíso y muchas captaciones nuestras. Lo que ocurre es que ya estas nacientes, por lo menos las que tenemos concesionadas nosotros, no producen la cantidad de agua que se requiere de acuerdo a la cantidad de población que tenemos en San Rafael, en el acueducto de San Rafael de municipal. Entonces, una de las directrices que yo les he dado aquí al ingeniero, con el encargado del acueducto, con los operadores del acueducto, es que hicieran una visita exploratoria siguiendo quebradas, siguiendo un cauce, siguiendo un río, siguiendo unas zanjas, porque en todos estos lugares al final se encuentran algún brote de agua, alguna naciente, en muchas de ellas. La Municipalidad de Alvarado informa que la vialidad ambiental para la concesión de agua de la Municipalidad de Oriamuno en terrenos de Alvarado ya está autorizada y solo hace falta que la institución de Oriamuno tramite los 3 edictos de la ley para que la concesión sea de ellos. Sí, como bien lo dice, este es un problema pues delicado. Somos hermanos, Consejo Municipal de Distrito, Consejo Municipal de Oriamuno y Consejo Municipal de Alvarado, son dos municipalidades que luchamos por los mismos ideales, por la comodidad de sus pobladores, etcétera, y ahorita nos tiene un tema un poco álgido, un poco incómodo, en el sentido de que ellos tienen en este momento la Municipalidad de Oriamuno necesidad del recurso hídrico y ya inclusive la Sala Cuarta les tiene a ellos un plazo, creo que al 31 de diciembre, que deben de resolver. Y lógicamente, pues en esa búsqueda de la solución, pues incursionan en el cantón de Alvarado en búsqueda de algunas nacientes que se tienen por acá y en la zona norte de Cartago, para ver la posibilidad de ellos poder solicitar las concesiones y poder resolver su problema del agua. La población de Alvarado espera que el señor alcalde Felipe Martínez defienda a capa y espada esta situación, porque los habitantes de Alvarado aseguran que esto tuvo que defenderse desde un principio cuando empezaron los procesos de vialidad. La Municipalidad de Alvarado, preocupada por tal situación, implementa recursos de amparo contra la decisión, mientras que la Municipalidad de Oriamuno solicita un convenio mancomunidad como un recurso viable, pero Alvarado se resiste. Pues nosotros hemos estado atentos y alertas y a la defensiva, aunque lo he repetido muchas veces, el agua es de dominio público, sin embargo, pues hay algunas condiciones que se deben prever antes. Por ejemplo, mi primer molestia, y así lo hice ver yo ante la Sala Cuarta, donde puse el recurso de amparo, fue la incursión de personeros de la Municipalidad de Oriamuno, del área acueducto, en nuestra naciente sin debida autorización, o por lo menos pues agotar las vías del diálogo, vamos para la naciente, tal o cual día. Entonces ellos ingresaron y yo me di cuenta de esa incursión y hubo una molestia. Yo llamé al señor alcalde, don José Huertas, y le dije por teléfono: mira, ¿qué está sucediendo? Debió haberse manejado de otra forma diferente. Al decirme él que él tenía que resolver el tema, no me quedaba otra que entonces poner un recurso de amparo, de cual tengo oficio que me respalda, donde se puso el recurso de amparo en fecha agosto 2014.
Posteriormente a eso y ante perdón, la negativa, el Consejo Municipal de Oriamuno envía un convenio al Consejo Municipal de Alvarado para lograr hacer algún tipo de enlace de mancomunidad y poder de otra forma resolver el problema, al cual yo puse resistencia. Yo no firmé ese documento, no hay pruebas de que yo tenga firmado ese tal convenio. Lo que sí hay prueba es que al no haber esa firma, ese convenio, ellos se fueron a la instancia mayor, que es la Dirección de Aguas, y ahí sí están solicitando, entre otras muchas nacientes de la zona norte, que no necesariamente son de Alvarado, pero sí están pidiendo más de 30 o más concesiones de algunas nacientes que hay para solventar el problema, y están tocando una que sí está nuevamente en jurisdicción de Alvarado, que es la que está ubicada en San Martín. El acueducto municipal de Alvarado es calificado deficiente, pues los habitantes aseguran que sacrificar el desarrollo de ellos en los próximos 30 años es darle agua a una comunidad que tiene un desarrollo urbano muy grande y acelerado para condominios, proyectos de vivienda y demás. Hace más de un año, cuando estábamos nosotros celebrando el centenario aquí, ellos al día siguiente nos trajeron la noticia de que habían encontrado efectivamente unos nacientes que no estaban siendo aprovechadas, que las aguas estaban cayendo a los cauces. Tenía dos problemas: el primero era que estaban en un farallón de 80 metros de altura y el agua nacía a 40, 50, 30 metros de altura. Requiere unas obras de ingeniería muy complejas, muy caras o muy ingeniosas para poder hacer esas captaciones. Lo cierto es que esas aguas nadie más las había, se había interesado en ellas. Fuimos nosotros los que con ese hallazgo pues empezamos a gestionarla, porque el segundo problema era que estaban ubicadas fuera del territorio del cantón de Oriamuno, están en el territorio de Alvarado. Eso, como sabemos, no implica ninguna situación particular, porque las aguas son del Estado, nos pertenecen a todos por igual, y el Estado las concesiona de acuerdo a las necesidades que las personas les demuestren que se tienen. No es la idea con este proyecto, pues es resolver el problema de faltante de agua. Nosotros tenemos ahorita un faltante de 60 litros por segundo en el Distrito Central de San Rafael. Tenemos racionamiento todos los días, aunque sea en la época en que las nacientes producen más, aunque el racionamiento es menor, pero igual es permanente durante todo el año. También estamos con otros proyectos de perforación de pozos, estamos negociando con algunos finqueros para poder hacer las perforaciones que hemos planeado, pero estas aguas, porque tienen la ventaja de que son nacientes, de que son permanentes y de que el agua ya se tiene. Se menciona que la solicitud de la Municipalidad de Oriamuno atenta contra la disponibilidad del recurso hídrico de los próximos años en Alvarado, ya que no existe otra zona de la cual se puedan captar más aguas, esto en caso de contaminación de mantos acuíferos y zonas de recarga por la alerta amarilla del volcán Turrialba. Además, se hizo hincapié en el desarrollo poblacional que experimenta el cantón de Alvarado, y por último, los efectos de cambio climático a nivel mundial obligan a la defensa de la preservación y conservación de estos recursos para la garantía de generaciones actuales y futuras. La Administración de Alvarado insta a instituciones como ASADAS, grupos administradores de acueducto como juntas de usuarios e instituciones como JASEC para que se unan a este esfuerzo conjunto de oposición que lidera la Municipalidad de Alvarado. Insto a la población de que me ayude en este sistema, en el sentido de que si hay otras organizaciones que quieren acuerpar esta iniciativa, lo hagan. Y sobre todo, amas de casa que nos están viendo desde ahora, el ahorro en el agua. En cada gota que estemos desperdiciando, hay comunidades al sur que nos están viendo y les brillan los ojos por ver cómo estamos en Alvarado desperdiciando el agua y ellos necesitándola. Entonces, el esfuerzo no es mío, es de todos, es de la comunidad, y aprovecho esta ocasión para solicitarlo con todo respeto. Esta visita que se hizo el jueves 1 de octubre, genera bastante molestia de parte del sector de Alvarado. La gente está esperando respuesta y solución a este conflicto. Después de esta visita, ¿qué esperamos? Nosotros no hemos tocado absolutamente nada. Sí hemos ido para observar las nacientes, porque nos hemos interesado en ellas. Ya hemos hecho estudios, porque nos han pedido estudios de impacto ambiental, estudios de factibilidad. Nos han pedido una serie de requisitos y nosotros hemos tenido que contratar
especialistas en geología, en hidrología, que hagan estos estudios. Igualmente, la visita que se hizo hoy era con funcionarios del IFAM, porque ellos nos van a ayudar con la solución técnica de la ingeniería y los costos de hacer esas obras. No vamos a tocar absolutamente nada mientras no se nos haya dado la concesión, pero hemos sido muy transparentes. Yo me reuní con el Consejo Municipal de Alvarado, también con el alcalde, conjuntamente, y había hablado ya con él antes también, para decirle: miren, nosotros queremos ofrecerles que nos pongamos de acuerdo, un convenio que sea favorable para ambas partes, pero hemos sido claros en que nosotros estamos haciendo las gestiones que nos han pedido para hacer este tipo de captación. Desde San Rafael de Oriamuno, para Contacto 60, les informó Tatiana Ramírez.